Good evening, students. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, muy buenas noches. Okay, good Good evening. evening, Miss. Good evening. Okay, let's start. Good evening, students. Let's start our lesson number 7, okay? Sesión 7, ¿qué tenemos programado? A ver, lesson number 7, a ver, video about Halloween, vocabulary, traditions, games and exercises. ¿De qué se va a trabajar o de qué vamos a hablar el día de hoy? Lesson number 7, vamos a trabajar temática de Halloween. ¿En qué sentido? Ustedes saben que Halloween, vamos a trabajar contenido, ¿no? Contenido en base a esa temática. Vocabulario, que son palabras respecto a Halloween, esta tradición, games y exercises. Respecto, recuerden que estamos trabajando el área de inglés, ¿ya? A ver. A ver. This is our vocabulary here. For example, look at this. Luis, buenas noches. Buenas noches. La sesión es corta para que puedan terminar la rúbrica el día de hoy, ¿ya? No se preocupen. Sí tengo presente los estudiantes que aún les falta concluir. Ya. A ver, Jack O'Lantern. A ver, look at this. Listen, please, listen. Jack O'Lantern. Jack O'Lantern. A ver, ¿qué visualizo en esta imagen? Recuerden que las participaciones son importantes. Raise your hand. Levante la manito virtual si desea participar. Abraham, a ver, Abraham, Abraham, Jack O'Lantern, but what is Jack O'Lantern? ¿Qué ves aquí? Muy buenas noches. Ahí veo es lo que es este de los caramelos de los niñitos, el recepcionista, no sé cómo le puedo decir, a ver, la cajita. La cajita, ya, tiene un nombre, este es un vegetal. It's a vegetable, it's a pumpkin. ¿El ají o calabaza, ese se llama. Es una este. Calabaza, miss. Pero es una calabaza que tiene dibujada, ok, with a face. Two eyes, one nose and a mouth, ¿no? Tiene una cara dibujada y dentro de esta calabaza, there is a candle, hay una vela. ¿Cuál es la tradición? A ver, les explico un poquito en español. Este término, Jack O'Lantern, significa, en este caso, linterna. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Esta calabaza que tiene la forma de una cara replicada en esta, dentro de esto se coloca una vela, la cual supuestamente se coloca fuera de las casas, para ahuyentar a los malos espíritus en la noche del 31 de octubre. ¿Ok? Entonces, esa es la tradición. Aquí en Perú, no, no la sería originaria, ¿no? Acá solamente es una copia. Aquí. Costumes. The costumes. What about the costumes, Diana? Halloween tradition, the costume. You have to put on the costumes of... the characters that you want, the, son personajes los cuales, a ver, ¿qué te colocas para parecerte al personaje que deseas? ¿Qué son los costumes, Diana? Máscaras. Ya, yeah, las máscaras disfraces. Solamente van en la cara. Ok. Disfraces. Costumes. Miss. Una consulta. Dígame. ¿Cómo se dice disfraces en inglés? Costumes. Aquí estás. Pops. Costumes. Costumes. Vampire. A vampire. What is a vampire? It's easy, ¿eh? Carol. A vampire. Vampiro, miss. Vampire, yes, that's right, correcto. Okay. Thank you to participate. A ver, vamos a ver aquí.
Witch. The witch. Witch. Witty. The witch. Lilia. What about the witch? Es un bad character, ¿no? Un personaje malo. Good evening, Jenny. Brujo. Bruja. Bruja, bruja, miss. Okay, thank you. What about this? The broom. The broom. What about this? This thing. A ver, Noris. What about the broom? Broom. Acuérdense todo lo que les estoy enseñando. Broom. Escoba. Escoba. Okay, thank you. Escoba me. Cauldron. The cauldron. What is the cauldron? Jennifer Coronel. Mira. Cauldron. Cauldron. ¿Qué es esto? Es similar to a pot, ¿no? Similar a una olla. Caldero, miss. Ah, thank you. Okay, thank you so much. Un caldero. Skeleton. The skeleton. What about Liz, Valeria? The skeleton, Valeria. Good evening. Skeleton, miss. Okay, skeleton. Okay, thank you. Devil. Devil. What is? Oh, evil. Es lo mismo. Flor Aredo. Diablo, miss. Diablo. Nosotros decimos diablo, demonio, Satanás, Lucifer y no sé qué más. Ok, thank you. Werewolf. The werewolf. The werewolf. María. Werewolf. Werewolf. Es similar to an animal, ¿no? Werewolf. Monstruo. Wolf. ¿Alguna vez has escuchado el término wolf? El hombre. Hombre lobo. Ah, ok. Gracias. Lobo. Hombre lobo. Zombie. Zombie. Mire la palabra cómo se pronuncia. La Z como si fueses a estar zumbiendo, ¿no? Zombie. Vamos con Aide. ¿Qué es un zombie? Es un caminante. Ah, un muerto viviente, ¿no? Thank you. A ver, vamos a ver. Bat. This is a bat, con T. Bat. What is a bat? Hilda. Bat. It's a darkness. ¿Vampiro? ¿O cómo se llama? Murciélago, mis. Murciélago. Un bat. De eso viene Batman, pues, ¿no? El hombre murciélago, este es bat, es el animal. Cuando ustedes lo asocian, cuando le dicen Darnix animal, un animal de la oscuridad, bat, automáticamente. Oh, is the other animal, it has eight paws, ¿no? De ocho patas, is an insect. Lilia, Ramón, this is spider. ¿Una araña? Spider. Araña, yeah. Spider, very good, spider, ¿no? A ver, vamos a ver quién dice acá. Vamos con María Briceño. Haunted house. Un haunted house. What is a haunted house? Haunted house. Mira, ya, pero ¿qué es un haunted house? Una casa que está. Una casa que está. Casa embrujada, mis. Embrujada, okay. Ajá. Hechizada, embrujada. Ok, un haunted house. Acuérdate el vocabulario. Thank you. This, candy es singular, but plural candies. Vamos con Jency. Jency Mozambique. Candy. Candy. ¿Mis son dulces? Caramelos, mis. Ya, caramelos. Ok, thank you. Candy son caramelos. En este caso está en singular la palabra. Para pluralizar tenemos que omitir la Y y cambiarlo a IES. Ok, gracias por participar. Vamos a pasar. This is the Halloween traditions. Las tradiciones. Bueno,
no les estoy incentivando a que lo celebren, simplemente estamos trabajando temática, contenido, porque es parte de. Conocer otra cultura no quiere decir que tú la vas a replicar, solamente es parte de saber. Halloween traditions, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? On October 31st, we celebrate Halloween. Oh, sorry. Stop share. Vampire. Un momentito, ¿ya? Encuentra el mentor, por favor. El mentor, Eric, ¿me puede ayudar? Mi PPT dejó de responder y se cerró. Vamos a ver si puedo volverla a recuperar. Pero mientras yo voy solucionando el problema con mi máquina, tengo aquí el Word, que es la ficha de aplicación de hoy. A ver dónde está. Mientras voy a solucionar el problema de PowerPoint, que me ha cerrado mi flashcards. Mis. Sí, dígame. No se le entiende, se entrecorta. Miss, creo que tu internet se escucha. El internet, entonces. La señal de internet está abajo. Me parece que sí. Bueno, sí, se ha cerrado mi diapositiva y la estoy tratando de recuperar. No se escucha, Miss. No se le escucha a mí. Sí, pero bueno.
Descuida mi cargado, cosa. A cenar se ha dicho, compañeras. Compañeros, aprovechen cenar. Sí, yo estoy con mi plato. Chicas, es el internet de la Miss, ¿no es cierto? Sí, compañeros, sí fue internet. Sí, compañero, ya es 9, ¿cómo a las 9 cenar? No, a las 6 es la cena, pues. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Buenas noches, compañera. Compañeros, ¿qué dijo sobre el examen, Miss? Yo entré muy tarde. Por favor, ¿me puede informar? Yo acabo de ingresar. Iba a ser corta. Que la clase iba a ser corta para que así alcance el tiempo para que los chicos que todavía no han hecho la pública puedan realizarlo. Compañera, ¿qué rúbrica es el reloj? Del reloj, compañera. Compañera, buenas noches. Compañeras, no, ¿cómo? No, de la máscara, sí, compañero, soy de arte. ¿Ah? Hoy es arte, de hoy es arte de la no, máscara. Pero en inglés estamos hablando de reloj en inglés. Pero en inglés también tenemos la rúbrica de reloj, las que faltan. Después de esta sí, clase, compañera. Dijo la misma. Compañera, inglés, por favor, soplen, pues. Tosta de esa prueba, creo. Te muerte en inglés. Sí, por favor, de la 1, 2, 3, 4 hasta mediodía, enséñanos a alguien que está más avanzada, por favor, avanzar. Compañeras, hay que googlear, googlear. Google. Sí, muy cierto, compañera. En Google, peor ni entiende. Si me dice habla quechua, le hablo correcto. Yo también. Es más rápido. Yo también le canjeo por quechua, mejor. Ay, sí, compañero, todos no entendían. Hay que hacer un trato con la Miss en vez de inglés quechua, Miss. Sí, es que mejor. Para trabajar, nos va a pedir más quechua, porque me suena más quechua lo que.
Hay que decir a la Miss, nosotros ya somos No, de bilingües. verdad nos deberíamos reforzar Bilingüe más en en... quechua. Compañera, es una consultita. ¿Ya ingresó la profesora? Porque yo acabo de ingresar y no sé nada en qué está. Hace Sale. rato Salió la Miss, ya ingresó. estaba en clase, salió la Miss, a reforzar. Se fue su internet, la Miss. Ok, compañeras, gracias. Y ya no vuelva Gracias, ya. compañeras. ¿Qué pasa, compañero, que no vuelva? Hola, compañeros, buenas noches. ¿Qué fue? ¿Qué fue Los que la están Miss? que hablen en quechua. ¿Qué Chicas, dijo? buenas noches. En quechua ya hay que hacer clases. Inglés, Sí, compañeras. háblenos en quechua, Hola, porque no sabemos. compañeras. No se escucha, compañeras. Sí, Compañera, compañeras. enséñanos en quechua, pues. Compañera, enséñanos en quechua. A ver, enséñanos en quechua, ¿quién sabe? Buenas noches, mi macho. Mi compañeras quichuapi, yo soy de Huancavelica. Enséñanos, linda, la quechua. Dicen felicitaciones. A ver. Está las 11:30. It is 11. Tristi. Gracias. Ya, amiga, la misa está escuchando, no te preocupes. Sarita Orihuela. Compañera, buenas noches. Acá está mi reloj. ¿Qué hora es? Y acá vemos, is 20 tonight. Son las 8:40. ¿Está bien? Okay, compañera, vamos con la siguiente. A ver, Diana Vázquez, está Dianita. Buenas noches, mi reloj es What time it is? It is 9 o'clock. Okay, amigo. La Miss te ha escuchado ya por el audio. Nilda Tello, está Nilda. Compañeras, buenas noches. Buenas noches. Por favor, un ratito, espérame, compañera. ¿Eres Nilda? Sí, compañera, buenas noches. Un Pasamos a ratito, la estaba siguiente, trabajando, voy a ir compañera. por mi reloj, compañera. Ya, pasamos a la siguiente, de ahí sigues tú. Aide Sánchez, ¿estás? Compañera, ¿están llamando por orden de lista? Sí, amiga, pero Nilda tiene todavía un percance, entonces que sea la siguiente para ir avanzando, porque son como más de 30. Sí, porque soy María del Pilar y ese día se me fue mi internet y no pude ingresar también por eso. Entonces, Ya, espera mi turno, ¿no? sí, Aide Sánchez, ¿estás, amiga? Presente. Vamos, chica, tú misma eres. Espérate para desenfocar este. Ya. La hora es it is 10 past 6, son las 6:10. Okay, amiga, vamos. ¿Estás lista, Nilda? Sí, compañera, buenas noches. Sigue. Aquí está mi reloj y mi celular no es muy claro, no se ve. Is 4 o'clock. Y son las 4 en punto, compañera. No se ve mi reloj. Ya.
Ahora vamos con María Girón. ¿Sí estás, María? María Girón, amiga, ¿estás? Presente, sí, sí estoy aquí. Un ratito, voy a prender mi cámara. Mi tablet está un poquito malograda. Un ratito, por favor. Ahí. ¿Se logra ver, compañera? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. ¿Me logras ver? Sí se ve, amiga. Sí se ve. Ya. En el reloj marca 9:20. Entonces sería what time is it? 20 past midnight. ¿Me lo vas a escuchar? Sí, amiga, la Miss también está que te escucha por el audio, solo no puede ver la imagen, algo así dijo el mentor. Ya vamos, chicas, avanzando. ¿Quién sigue? Jennifer Coronel, ¿estás? Yes. Acá okay, está el reloj. Vamos, y ahí está la hora 2:15, 2:15. En inglés, it's a quarter past two. Listo. Ya, amiga, seguimos entonces con Jenny Jiménez. ¿Estás, amiga? Jenny. Mira, que pase uno más, por favorcito. Celia Janet Rojas, ¿estás? Sí, espérame un momentito, compañera. Giro, ¿puedes ayudarme? Alúmbrame, alúmbrame. Disculpen, chicas, yo estoy en la carretera, pero voy a alumbrarme con otro celular, ¿sí? Ya, chicas, sigue. Espera un momentito, ya prendí la cámara, un favorcito. Ahora sí, no sé si logran verlo. Sí, sí, sí se ve, amiga. Sí. Night y el evening, si no me equivoco. Ya, por favor, es que estoy en la carretera. Son las 9:00. Levanta un poquito tu reloj. Ahora sí, es que, como te digo, estoy en la carretera. A ver, ahora. Sí, Lola. Ahora sí, ¿lo logran ver, chicas? Celia Rojas, ya, amigas, ya pasamos entonces. Listo, chi. Mi Jiménez, amiga, te toca. Celia Rojas. Jenny, ¿ya o todavía? Ya, compañera. Compañera, buenas noches. Compañera, buenas noches. Yo mi laptop, la batería está. ¿Me podría después de Jenny presentarme, por favor? Soy Magali. Ya, amiga. Listo, después de Jenny, entonces. Jenny, continúa, amiga. Ya, compañera, buenas noches. Hello. Teacher, my name is Jenny. Clock time is was y it is 6 o'clock. ¿Qué hora son? O clock. ¿Qué hora son? Son las 6:00. 6:00, miss. It is 6 o'clock, amiga. Está muy bien. Ahora me toca, compañera, disculpe. Ya vamos, amiga. Sigue, sí, amiga. Sí, sí, por favor, sigue, si ya se te va tu batería. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ven? ¿Aló? ¿Lo ven? Ahí sí se ve, sí se ve ahí, está bonito. Ya, es las 6:10, ¿no? En español. Jenny, avergüenza. Ahí está, 6:10. A ver, espérate. 6:10. Y en inglés es it 10 past 6. Magali. Ya. ¿Cuál es tu apellido, Magali? It is 10 past 6.
Magali, Máxima, Antaurco, Cayupe. Magali, Antaurco. Ya, mira. Vamos con Jenny Jiménez, Celia y Gastanos. Floraredo, ¿estás, amiga? Sí, aquí estoy, compañera. Ahora sí en la cámara. A ver. Puedes ver. ¿Se ve, compañera? Ahí sí se ve, sí. Ya, ahí son las 5:15 y en inglés sería It is a quarter past five. Past five. Ajá, en inglés. Son 5:15. Ese es el reloj. Listo, Floraredo. María Cecilia Chambi. Hola, hola, buenas noches, aquí estoy. Vamos, compañerita, sí es. Acá está mi reloj, conejito. What time is it? It is 4:00. ¿Qué horas son, amiga? Son las... Son las 4:00 p.m. En punto. Uh-huh. Listo. Virginia Advíncula, ¿estás, amiga? Virginia, ¿no estás? Mi, buenas noches, recién estoy llegando de traer a mi hijo a dos participantes más, les digo, mi, estoy acá en la calle recién. No soy la Miss. Ya, amiga, ya. Advíncula, ya. Yanina Cárdenas, amiga. ¿Estás? Sí, acá estoy, chicas. Ay, estoy con una cámara muy fea. Ay, no, esperen que salió. Un ratito. Un minuto. Ya. ¿Pueden ver? Awesome. ¿Se ve mi reloj? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ya. What time it is? It is 6:10. Son las 6:10. It is 6:10. Okay. Ya, amiga, seguimos. A ver. Virginia, ¿ya estás lista todavía? Seguimos, Virginia. Maribel Andrade, amiga, ¿estás? Sí, aquí estoy. Vamos, chica, tú misma eres. ¿Se me ve? Sí, sí se ve. Levántalo un poquito para que vean las amigas. Ahí está. ¿Ahí? Sí, ahí sí se ve. Ya. What time? It is 3:30. Son las 3:30. Ya, mira, Maribel Andrade. Virginia, ¿ya estás lista? Sí, Miss, ya, acá estoy. Vamos, amiga, sigue. Ya. What time is it? Is it 8:00? Está bien, ¿qué pasó, Virginia? ¿Qué horas son, amiga? ¿Qué horas son, amiga? Las 8, Miss. Ahí se ha bajado. Está suelto esto. Ah, sí, por lo que... Sí, se ha corrido un poquito. Ya, amiga. Sí. Vamos a ver.
A tiempo. Gracias. Sarita, Rita Zárate, ¿estás? Sí, compañera, presente. Vamos, chica. Un ratito. ¿Compañera, la grande? Sí, sí se ve. Vamos, it amiga. It is five to five. 4:35, o sea, 25 para las 5. Por favor. Ya, Rita Zárate. Y amiga, vamos con Edith Sánchez, ¿estás? Ya, buenas noches. Vamos, Edith. Ahí está el reloj. Ya, what time is it? It's 11:45. ¿Qué horas son, amiga? Las 11:45. 11:45, parece que es 11:45. Ya, amiga, vamos. A ver, vamos, gracias, chica, vamos con la siguiente. Edith Sánchez. Amiga Indira, ¿estás, amiga? Sí, aquí estoy, un ratito, esperando. ¿Tú misma eres? Amiga, ¿puedo hacerle el respuesta? ¿No? Dejo allá. Sí me ves, ¿no? ¿Puedes observar? Chicas, ya estoy presente. Oye, ahí está la Miss, qué bueno. Ya. Yeah. What time is it? It's 3:00. Son las 3:00. Ahora ya voy a hacer una pizza. Sigue observando. It's 3:00. Yes. Yes, Indira. Okay, Miss. A ver, ¿quién me está ayudando? Yanalí, ¿no? Seguimos con el orden, Miss. Sí, claro, claro. Ya. Elba Justo. Presente. ¿Estás, amiga? Me está llamando, compañera. Soy Elba. Sigues, amiga, tú, por favor. Good night. Voy a mi reloj. Está mi reloj. ¿Se ve, compañera? ¿Se ve, compañera? Sí, sí, señorita, sí se ve. Student, it's an owl, ¿no? Es un búho. Miss, good night. Aquí es. It is 6:00. O'clock. ¿Puedes subirlo para visualizar las agujas? No se ve. Yeah. Más atrás. Ya. Ok, 6:00. Right. Está correcto. Gracias. Gracias. Thank you. Thank you, teacher. Sigue Patricia. A Quintuy, ¿estás, amiga? ¿No estás, Patricia? Jensi Mozambite. Acá estoy, compañera. Jensi. It is 5:10.
15. Excelente, está correcto, muy bien, me gustó. Jensi, very good. Joana Núñez, ¿sigues, amiga? Joana, ¿estás? ¿Puedo hacerle yo, María del Pilar? No está Joana, no está Joana Núñez. Liz, no. Valeria, ¿estás, amiga? Compañera, ¿me pueden esperar un ratito? Estoy llegando a mi casa, por favor. Susan Chota. Presente. Good evening, Miss. Good evening. Hi, good evening. It's a frog. What time is it? It is 8 past. No, no. It is 20 past 8. Excelente, muy bonito, beautiful. Gracias. Uh-huh. Está correcto. Susan Chota, ¿no? Ni la estudiante Luz Valeria ni Johanna Núñez están presentes. Bueno, no están evaluadas, ¿ya? ¡Cuánto para Pilar! Que estoy llegando a mi casa, si me podrían esperar un ratito. María del Pilar, por favor. Sigue María Angélica, amiga, falta una. Y eso es toda la captura que tenemos. María Angélica y Leti Reyes. María del Pilar, falto. Jimmy sí, Rollins también a mi compañera. Captura. ¿Ah? Capturas. Compañera, falta yo también. Compañera. Levantada, esa es la captura que tenemos, pero como ya se termina, luego continúan levantando la mano. Todavía tenemos bastante tiempo. Hay que avanzar muy bien. Porque me gusta el Zoom. No quiero hacerlo ya. No quiten el tiempo, compañeras, las que siguen. Sí, pues, amigas. María Angélica, ¿estás? Me parece que no está. Está. Leti Reyes. Leti, ¿estás? Presente, sí, acá estoy. Good night, Miss. Good evening. It is 2 o'clock night. It is 2 o'clock night. It's 9 o'clock. El o'clock va a ir al final. ¿Ya? Leti. Ajá. ¿Y su Mickey Mouse? Ajá, así. Ok, very good. Esas chicas son todas las de la lista, Miss, con las chicas que no han contestado. Ya, ahora sí. Liz Valeria, llegué. Ya, falta Liz Valeria que está pendiente. Ella dijo que estaba llegando a su casa. A ver, vamos a terminar de evaluarlas, ¿ya? Buenas noches, Miss. Good evening. Soy Valeria. What time is it? It's 5 past 7. Son 7 y 5. 5 past 7. Ah, sí, muéstrame, por favor. 5 past 7. Ok, very good. ¿Tú eres? Liz Valeria, Miss. Liz Valeria Céspedes. Sí, Miss. Gracias. Thank you. Ok. Anybody else? ¿Alguien más? María del Pilar, falto. Ya, a ver, María del Pilar. Miss y María Lucero. Ya, vamos con María del Pilar primero, ¿ya? María del Pilar, muéstranos. Show us, please. Enciende la cámara. ¿Me ven? ¿Nada? María del Pilar, ¿dónde estás? A ver. Ahora sí, te voy a anclar un momento. Stop video, ping, ya.
A ver, pero no se ve tu reloj. Show us, please. Okay. ¿Y lo ves? Yes, it's a colorful clock, ¿no? Yeah. Okay. What time is it? ¿Cómo? What time is it? Ajá. ¿Qué hora es? Te estoy preguntando. It is 1:07. Son las 6, la 1:30. Ya. Yeah. Para expresar 1:30 tienes que hacer primero la media hora. Puedes decir it's 1:30. O puedes decir it's 1:30. It's 1:07. ¿Así está bien? Seven. Yo te escucho 7. Es como que me dices que es 7:01. Lo que me estás expresando es 1:07. Entonces, si tú quieres decir... 1:07. Ya, eso de ahí estás diciendo que son las 7:01. Entonces, cambia el reloj para que digas 1:07. Tienes que decir 7:01. Ahí lo ves. Sube, por favor, el reloj. O sea, a ver, más, un poco más. Ya, ya. Ahí es 7:05. Cuando está en el número 1 es 7:05. ¿Cómo podría ser 7:01? Ay, no leí sus líneas. Ya, tiene que ser al costadito literalmente del número 12, ¿cierto? Sí, sí, acá voy. No, no, del número 12, señorita. Ajá, más o menos por ahí, exacto. Ok, ya, no te preocupes. Aclaro, ahí, 7:01, es 1:07. Ok, gracias por participar, María del Pilar Jiménez. Thank you. Ya, ahora, ¿quién está en línea, por favor? ¿A quién nos tocaba? Yanalí, María, ¿no? La otra estudiante que se me apellido... Apellido. Luisa. Había otra estudiante que se llamaba María. María Lucero Ruiz Olsol, Miss. Ya, María Lucero, de una vez, por favor, muéstranos. What is 5 o'clock? Ya, a ver. La pregunta es, what time is it? What time is it? Y tú respondes, it's 5 o'clock. A ver otra vez. 5 o'clock. It's 5 o'clock. Excelente. Ok, very good. 5 en punto. Muy bien, María Lucero Ruiz. Ok, thank you. Ya está. Ahora sí, Yanalí, ¿quién continúa en tu lista? O ya, ya no hay no lista. Tenemos más, Miss, porque ya. Solamente esas están, la captura solo es. Ya, a ver, Missita, yo, Liz Yuneli. Lilia Liseta, bien, Miss. Ya, a ver, vamos con Liz Yuneli. Miss, yo también, Araceli Olano. Missita está marcando las 8:30. A ver. Ya, ahora en inglés. What time is it? It has past 8. Pasé, excelente, muy bien, ahora sí. Muy bien, ahora sí es breve. Excelente, eso está muy bien. Vamos con Lilia Lisette. Bajen la manito, por favor, Liz Yuneli. Lilia Lisette Ramón. Good evening, Miss. Good evening, ¿cómo está? A ver. What time is it? It's 8 o'clock. Thank you, Miss. Eso de ahí, ya. 8 o'clock. 8, conté. It's a butterfly, te felicito. Muy trabajo, es una mariposa, ¿no? Lilia. Yes, Miss. Thank you to participate. Gracias. Thank you. Rosana Hoyos. Distinguen Rosana Hoyos. Miss, buenas noches. Good evening, it's a panda. Sí. It's 6 o'clock. 6 en punto, Miss.
Ok, pero te faltó ponerle el punto en medio. Ok, thank you to participate. Gracias por participar. Vamos con Abraham. Me, yo, María. Good morning, teacher. Ya, un momento, sí, acá estoy viendo. Good morning. ¿Estamos en morning, Abraham? Good afternoon, teacher. Ya, a partir de las 6 en adelante es good evening. Te has confundido la expresión del saludo. No te preocupes. A ver, ¿dónde estás, Abraham? Que no visualizo tu cámara. Tengo problemas de conectividad, pero lo he conectado con datos. A ver. Ahora sí, se me ve, ¿no? Yes, Abraham, show us your watch o clock. Muéstranos tu reloj, tu trabajo. Aquí está mis. It's green, ya. Yeah. A ver, what time is it? Es 12 in the afternoon. Vuelve a repetir. 12:20. Ya, para expresar 12:20 tú tienes que poner primero it's 20 past 12, nada más. It's 20 past 12 in the afternoon, de la tarde estás diciendo. Abraham, ¿cuál es su apellido completo, por favor? Taparaco Guaita. Gracias por participar. Thank you so much. Ya, los que ya dieron la rúbrica, bajar su manito, por favor. Bajen la manito, por favor, los que han sido evaluados, bajen la manito virtual. María, María Guaripata, falta. Ya, María Guaripata, acá también está María Briceño. María Guaripata, a ver. Miss, ahí, ay, pero no sé. Miss. A ver, yo la había pegado, ya tenía que despegarla. Te voy a anclar un momento, ya, ahora sí. Es un papelógrafo, ¿no? Ya, what time is it? Good morning, teacher. My name is María Guaripata. It is afternoon. Son las 2 de la tarde, miss. Ya, entonces tú puedes decir it's 2 o'clock, María Guaripata, ¿ya? It's 2 o'clock. Ya. Yeah. Gracias por participar. Gracias, yo mis milicordo. Ya. María Guaripata, bajamos la manito. Falto mis, por favor. Ah, sí, sí, acá estoy viendo. A ver, Fernando, voy a empezar uno de arriba y uno de abajo, pero conforme vas participando, bajando la mano. Fernando, a ver, te voy a anclar. ¿Dónde estás? Creo que Manuel. Ahí está. Mis buenas noches. Sí, que está buenas noches porque creo que es mi señal. Veo todo negro. No, sí, profesor. Sí, profesora. No, no hay mi señal. No tengo energía de luz, mis. Ok, muéstranos el reloj, the clock. ¿Vemes? Espera un ratito, Miss. Si no, todavía te llamo al final, ¿te parece, Fernando, ya? Y yo, Mili, Miss. Ya, vamos. Joaquín Vergara. Vamos a ver. Mili Córdoba Montalvo. Voy a bajarle la manito. Presente, por favor. ¿Lo ve, Miss? A ver. It's, yeah. Con un lacito. Sí, reloj lacito. Ya, yeah. What time is it? It is 5 o'clock. 5 de la tarde. You. Está correcto. Gracias. Thank you, Miss. Ok, vamos con Araceli Olano. Miss Araceli Orano. Miss, buenas noches, acá estoy. Este es mi reto. Ok, it's a flower, ¿no? Sí, miss.
Okay. What time is it? It's at 2 o'clock. Son las 2 en punto. Las 2 en punto, señorita. Yo visualizo que las agujas están a la inversa. Ni se mueven mis agujitas. Ya, Araceli. Ahora sí, Araceli. Gracias por participar. Ahora sí. Ya, mis. Muchas gracias. Ya, vamos con Carol Rubí Tejada. Vamos, Carol Rubí Tejada. Sí, mis. Buenas noches. Good evening. ¿Me ven? Ven mi reloj. Yes, un poquito más arriba. A ver. Álzalo. Ahora, un poquito más arriba. Para ver las agujas. Oh, what time is it? Good evening, Carol. It's 9:50. It's 9:50, miss. 9:15. 15. Ok. 15. Gracias por participar. Sí. Te sugiero que el segundero no lo coloques cuando le vas a enseñar a los niños. Lo vas a confundir hasta que dominen todavía. Ay, yeah. Gracias. Ya, yeah, miss. Gracias. Vamos con María Briceño Salís. Good evening, teacher. A ver, good evening. Ahí está mi reloj, miss. Ya. Ya. It is day or nine, miss. ¿Cómo? Otra vez. It is day or nine, miss. Tengo nine, no. A ver, muéstrame para enseñarte la hora. It's 3 nine. 3 y 9. Sí, miss. ¿Estás segura? Sube el reloj, por favor. 3 y 9 no es así, ¿ah? ¿Segura que así se expresa esa hora? Me parece que vas a tener que hacer María Briceño. Esa hora no es 3 y 9, porque a las agujas lo has hecho del mismo tamaño. La aguja de la hora es la más pequeña y la de los minutos es la más larga. El de la 3 está más pequeña, miss. A ver, pero que 3 y 9 no sería así. Sería, en este caso, que lo pongas la aguja más pequeña en el 3 y la aguja más larga lo tendrías que colocar antes del número 2 para que sea 3 con 9 minutos. Ay, sí, María. Gracias por participar. Ay, está bonito tu reloj, pero sí te falta el dominar la hora, ¿no? Ya, gracias por participar. Vamos con Zaida Lucana. Miss, buenas noches. Disculpen, miss, me estoy prestando un reloj. No estoy en mi casa porque mi prima ha fallecido y estoy en casa de mi prima. Pero igual estoy acá presentando, queriendo hacer mi práctica. Ya, yeah, ok. What time is it? It's past 7. 37. 35. Ah. It's past 37. Primero tienes que decir los minutos. It's 35 past 7. It's 35 past 7. Primero, 35 minutos pasado las 7, 7:35. Gracias por participar, Zaida. Ya, miss. Ya, vamos con Manuel Sangama. Miss, por favor, ¿me puedo dar la oportunidad? Miss, buenas noches. Miss, está acá. It's a panda. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a visualizar cuál es tu creatividad. Ok, what time is it? It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. Excelente, Manuel. Very good. Correcto. Gracias por participar. Gracias. Vamos con Heidi Chuquipiondo.
Good evening, miss. Good evening. Good. It is 4:30. Half past four. Excellent. Very good, student. Muy bien. Correcto. Right. Vamos con Daisy Alicia. Miss, aquí está mi reloj. Okay, what time is it? It's 1:15. 1:15, o sea, 1:15. Ok, está brillante, brilliant, ¿no? Está cuadrado ese reloj. Muy bien, Daisy Alicia. Fuera de lo común. Gracias por participar. Vamos con Lisbeth Mendoza. Lisbeth. Miss, buenas noches. Good evening, Lisbeth Mendoza. Show us, please. Muéstranos. Oh, es a Mickey Mouse. Miss. What time is it? What time is it? Is it 9:30? 30. Si quiere decir 30, 30. 13, no, 30. Thank you, Lisbeth. Gracias. Gracias. Vamos con Balti Milagros. Miss, buenas noches. ¿Sí se ve mi reloj? A ver, déjame ver. Okay, what time is it? 11:00. 11. Se escribe 11, pero se pronuncia 11, ¿ya? 11. Excelente, bien. Gracias. Thank you. Vamos con Vergara Luis. Luis, buenas noches. Buenas noches con todos. Good evening. What time is it? Si nota. Yes, of course. What time is it? It's 14. Son las 4:10. A ver, 4:10. Sí, aquí está mi 4. Acá está mi 10. ¿Sí se nota? Sí se nota, pero me parece que ha habido un error, estimado. ¿Por qué has colocado de esa manera ya? Ahora que mande de 4, 5, 6, 7, 8. Y de los minutos es todo lo que son las tapas grandes. Ya, pero tú te has fijado. ¿Tienes un reloj en casa? ¿Tienes uno real? La posición de las horas no está correcta. Tiene que ser por otro lado. Claro. ¿Tienes un reloj en casa? No será porque, Miss, no será por lo que mi cámara está de frente. Si lo pongo cámara atrás, de retroceso, o como se llama, de atrás. Pues a ver, colócalo, porque ahorita están exponiendo tus compañeras y no lo visualizo de esa manera. A ver, colócalo, a ver. ¿Cómo podría girar la cámara, Miss? Ahí sale, en la parte de arriba. Ahí. Ahí. Pero igual yo sigo viendo que está mal posicionado. Imposible que le puedas enseñar. ¿De verdad quieres que te sea sincera? Está mal posicionan los números, Miss. A ver, apégalo más, acércalo. Imagínate que le enseñes a un niño, no va a entender nada. Está mal posicionado. Sí, ¿ya? Porque el 12 es arriba, el 6 es abajo. Miss, pero yo tengo acá la hora, mira, ve, acá también tengo la hora, y los números de las horas van, mira, para acá, por la parte derecha. Ya. Mira, está yendo por la parte derecha. Mira, sí, pero eso. El 8 está arriba. ¿Cosa? No, correcto. El 8, ya, tu compañera, mira, fíjate bien, mi estimado Vergara,
la posición del reloj. Una, te sugiero que solamente trabajes con las horas y que quites las chapitas de 45, 40, 35, lo que has colocado en una segunda base. Porque enseñando a los niños tiene que ser lo más sencillo y lo más concreto posible, ¿no? Entonces, te sugiero que lo rehagas, ¿ya? Vergara, te voy a dar una oportunidad. Pero, Miss, ¿por qué lado voy a ponerlos en la hora? Tengo así, mira. La pero hora... no has puesto al revés, Joaquín. El Joaquín, 12 ponga arriba. 12 arriba y 6 abajo. Ve ahí cómo la muestra. Tengo que ponerle... una captura de algún reloj y de eso copia. Es que ya, pues, Joaquín. Está al revés, Joaquín, arréglalo. El 12 tiene que quedar arriba. Aquí lo vemos el 12 y lo vemos a la izquierda. A un costado está. Uh-huh. Ya, Miss, ya. Yes. Eso lo cambia. Ya, Miss. Claro, rehazlo. Vale. Te voy a dar otra oportunidad. Gracias por participar. Ya, Miss, gracias. Vamos con Rudy Noemí. Rudy. Buenas noches, Miss. Good evening. A ver, vamos a ver. Buenas noches, Miss, presente. Ok, good evening. A ver, muéstranos, por favor. What time is it? Perfecto. What time what is it? Time it's 7 o'clock. Very good, student. ¿Está? Claro que sí, está correcto. Muy bien, felicitaciones. Vamos con Heidi Campos. Gracias por participar. Heidi Campos está presente. Hello, a ver. No visualizo. Okay, Heidi Campos. It's a flower. What time is it? Ah, es un sol, ¿no? It's a sun. It is o'clock. ¿Cómo? Es mi línea, no te escucho bien. Ya, Heidi, gracias por participar. No te comprendí. Comprendí el o'clock, pero no te comprendí el número. No, Miss, it's 10 o'clock. 10 o'clock. Gracias por participar. Estás en lo correcto, Heidi. Thank you, Miss. Thank you. Vamos con Meramendi Asensios. Buenas noches, Miss. Good evening. What? 6 o'clock. 6 o'clock. Muy bien, felicitaciones. 6 o'clock, right. Estás en lo correcto. Y finally, Jimel. Jimel. Good evening, Miss. Good evening, Rolling Arellano. Puede verlo, no se puede ver bien. Sí, se visualiza. What time is it? Yeah, it is 7:30. 7:30, correcto. Vamos con Rudy Noemí Patiño. Rudy Noemí Patiño. Ya hice, Miss. A ver, ¿me has escrito al chat de que no estás evaluada? Ahorita justo ya lo pasé, Miss. Me dijo está bien. Sí, sí, acá estás, 18. A ver. Entonces, las que han participado ya no escriban al chat, por favor. Lisbeth Mendoza, a ver, vamos a ver. Lisbeth Mendoza, a ver, vamos a ver aquí. Lisbeth Mendoza. Ya participé, Miss. Aquí quien no tiene nota es Joana Núñez. Está la señorita. Está tampoco María del Pilar. Fernando ha quedado en stand-by. También ha quedado su compañero Vergara Luis. Miss, disculpe, María del Pilar, ya participé. Estoy visualizando. Entonces, si han participado acá en el chat, me están escribiendo. Miss, falto yo. Por eso no, estoy... Yo no le escribí, solamente le hablé por audio, por micrófono ahorita. Me observó sobre... Daisy Alicia también ya participó, dice Miss, también falto. Ya está. Yo me falta culminar todavía.
¿Cómo lo podría hacer en ese caso? ¿Lo tienes? Kelly Woman. Me falta culminar, me falta poner sus letras, ni sus números. Ya, bueno, ¿qué vamos a hacer? La próxima semana será con un poco menos nota, porque si has tenido, mira, he tenido un problema de conectividad. ¿Y por qué no lo has terminado? Bueno, chicas, ya te doy la oportunidad. La otra semana. Escúcheme, chicas. Mis, a ver, gracias. Mis, yo estoy arreglando ya mi reloj. Ya, Vergara, no te preocupes, gracias. A ver, chicas, aquí tengo, les voy a dejar una tarea. Dice Halloween Pictures. Esta actividad de estrategia se llama Crossword. Apunten. Todo lo que yo les diga tienen que anotar. El crossword es un cruce de palabras, o que nosotros en español lo conocemos como crucigrama. ¿Qué es lo que van a hacer? Escúcheme bien la instrucción. Match the words to the correct pictures and complete the crossword. Dice, match, apunten. Cuando ustedes vean en las instrucciones, match quiere decir relaciones. Relaciones de words. Words son las palabras. ¿Dónde están las palabras? Todas las que ves aquí. Bats, black cat, broom, candy, cauldron, costume, death, Drácula, Frankenstein, ghost. La sesión me quedó incompleta porque tuve problemas, disculpen por ello. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionar estas palabras, pero ¿cómo? Dice que las voy a relacionar con la imagen correcta. Si visualizan, cada imagen tiene un número, y dentro del crossword también tiene un número. Por ejemplo, number one, visualizamos el número uno y lo vamos a buscar. ¿Qué imagen es el número uno? Es un... Miren, es que la calabaza. No, un gato negro. Miren acá, chicas, un gato negro, ¿no? ¿Tienen idea de cómo se escribe un blanca? Entonces, acá arriba, yo voy a colocar, ya, voy a colocar letra por letra, ¿no? La B, la L, ¿entendieron? Yes. La A. O sea, es black cat. Acá está, señorita. Acá está, miren. Acá está cómo escribir. Ve, este. Pero lógicamente. Con todos sus colores, ¿no, Miss? Con todos black sus. Cat. Ya. ¿Por qué crees que la parte del medio está en anaranjado? Porque de manera vertical las palabras van a completar un mensaje secreto aquí. ¿Ves? Aquí. ¿Visualizas? Sí, yes. ¿Me comprendes la idea? Mira, acá se va a formar una palabra hasta aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Justo acá hay cuatro rayitas para completar cuatro palabras. Lógicamente hay palabras que ustedes no les he enseñado el día de hoy. Por ejemplo, pumpkins, que son calabazas. Por ejemplo, trick or treat, que es truco o trato. O witch hat. Witch hat es el sombrero de la bruja. No les he enseñado, Skeleton sí les he enseñado, Spider también, Witch también, Jack-o'-Lantern les he explicado que es una especie de linterna, Haunted House, un Haunted House es una casa embrujada, Ghost es un fantasma. Ghost. ¿Qué más no les he enseñado? Frankenstein, ¿ustedes conocen el personaje de Frankenstein? Yes, Miss. Ya, buscan la imagen y le colocan. Drácula también, Drácula. Death es la muerte, students, apunten, death es la muerte, el personaje que hace de la muerte, que a veces con una hoz aparece. Costume, les he enseñado, son disfraz. Cauldron, caldero. Candy, les he enseñado. Sí. Caramelo. Dulce. Dulce. Broom, sí, broom. Escoba. Escoba, escoba. Y bats, en plural. Bats. Bats. No, bats. Murciélago, muy bien. Ajá, parece. Murciélago. Entonces, van a. ¿Está divertido o no está divertido? ¿Qué les parece? Sí, está divertido. Ya, eso lo van a hacer la próxima semana para que practiquen, porque vamos a terminar la sesión de Halloween, ¿ya? Ya de todas maneras lo he compartido, pero mire, hay juegos. Ya, la próxima semana voy a hacer un review. Vayan repasando, porque hay juegos, ¿ya?
Repasen el vocabulario. Miss, una consulta, ¿este trabajo del crucigrama se le va a enviar? Sí, eso es para desarrollarlo. Está en No, en Word. No, a ver, se lo he enviado al mentor, al joven Eric, al teacher Eric, le he enviado la PPT y le he enviado la ficha. La ficha no es para que me la envíen, la ficha es para que practiquen vocabulario, porque la próxima va a haber full participaciones, ¿ya? Para que se lo graben, de eso se requiere, y para que ustedes lo tengan. Tienen un portafolio, supongo, por sesiones, ¿no? Como oral, ¿vamos a tener Miss? Claro, vamos a tener así, múltiple opción. Yo te muestro la imagen y tú me vas a decir, ¿cuál es la palabra en inglés que demuestra esta imagen? Para eso te sirve ese vocabulario, se llama, ¿ya? Gracias por participar. Nos vemos en la siguiente lección. Bye. Bye. Hasta luego. Bye, chicas. Bye, Miss.